Está pasando, mi gente linda de todo el mundo, mi gente linda de todo el mundo, de Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico. Gracias siempre por el apoyo. Este es el cuadrito económico que usted no debe jugar para el viernes 12 de agosto, que yo le digo una cosa, antes de comenzar esta grabación, que fue antes de que se acabaran las carreras hoy jueves, hice una llamada para hacer otra pregunta y terminé preguntándole de una yegua. Y eso me hizo el cuadro más barato, ¿sabes? Le voy a decir, yo la comparto con ustedes. Obviamente yo pedí la autorización de la persona que me dio este orejón. Me habló con una seguridad contagiosa. Así que le adelanto eso porque el cuadrito sale barato. Entonces, mira, salen como en 4 o 5 pesitos. Haciéndole honor al nombre del cuadro económico que usted no debe jugar. Así que entramos de lleno con eso en breve. Antes de eso, gracias siempre por el apoyo. Recuerde que del 24 de agosto en adelante vamos en vivo. No por Facebook, por aquí, por YouTube. ¿Ok? Usted, pues que nos siga aquí en YouTube, no va a tener ningún problema. Y los que están en Facebook, pues, se van a enterar. ¿Ok? Así que siempre gracias por el apoyo. No te olvides de dejarme tu comentario, tu like. Que estamos súper agradecidos y usualmente sacamos el tiempo para leer los comentarios. Así que gracias a todos los que nos apoyan fielmente ahí. Vamos a arrancar rápido con esto. La segunda es 1200. Una buena carrera, ¿sabes? Tenemos tres velocistas excelentes aquí en esta carrera. En reclamo de 27.000 son importados. El reclamo de 27.000. Yo entiendo que usted, igual que yo, debe haber llegado a la conclusión de que hay tres ejemplares aquí que son los lógicos favoritos, no quitándole mérito al 5 Don Derek. Al número 1 le di Estela María, usted sabe que esa no tiene chance aquí. Pero el número 5 Don Derek, pues no lo voy a poner, yo voy a poner los otros tres. Sin embargo, las cualidades que ha presentado Don Derek han sido bastante buenas. Yo no lo ignoraría por completo a este caballo número 5 Don Derek. Yo voy a pasar con él porque es que yo entiendo que este grupo es duro. Pero para seguir hablando de Don Derek, el número 5, segundo en esa más reciente, detrás de Best of Cupid, ha sido un caballo que ha demostrado, como dije, buenas cualidades, porque la penúltima, en la que llega 4 cuerpitos de Black Bonnie, el Valley, señor Testaferro, en esa él tuvo problemas en los últimos metros de la carrera. Él estaba peleando la victoria. O sea que esos 4 cuerpos que usted ve ahí, va a pensar, si no vio la carrera o si no lo recuerda, que el caballo se quitó, pero no fue así, tuvo sus problemas. Así que no lo ignore por completo. Yo no lo voy a poner. Yo tengo el número 1, Light of the World. Digo, el número 2, perdón, Light of the World. Viene de ganar. Ya hemos mencionado un montón de veces el hecho de Héctor Astacio, su único ejemplar. Este caballo realmente le corre a todos esos jinetes. Así que buscando su quinta victoria del año. Uno de los caballos más ganadores este año, el número 2, Light of the World. Lo tengo con el 3 y Catiro. Tanto él como Catiro van por 24.000. O sea, van un poquito más barato para coger ese beneficio en las libras. Entonces el número 4, Jeremy C, que es el caballo más ganador del año pasado, este año tiene de 3-2, está regresando a la cuadra de Edwin Díaz, y usted sabe que esto se llama los daticos, el cuadro económico, pues le tengo varios datitos de esta segunda. Este caballo Jeremy C para Edwin Díaz Jr. corrió 8 veces, Edwin lo corrió 8 veces, ganó 6, uy, con 2 segundos al pescuezo y a 3 cuartos de cuerpo, las que perdió las perdió peleando. Es excelente en la distancia, igual que sus oponentes aquí, la de World y Catiro. Así que me voy con el 2, el 3 y el 4. Otro datito que tenía por aquí, la carrera va a ser a 1200. Y hay 4 ejemplares que han bajado de 1-11 este año. Que son en orden ascendente. Don't Make It Easy, 1-10-96, el 13 de enero. Light of the World, 1-10-79, el 11 de marzo. Sunset Paula Joe, que corre hoy mañana en la séptima. Hizo 1-10-72 en enero 17. Y Sope, que ha sido el mejor tiempo hasta ahora, para 1200, 1-10-58 cuando gana el clásico el 10 de abril. Así que me voy con el 2, el 3 y el 4. Vamos para la tercera, rápidamente. De nuevo, gracias por estar ahí con nosotros. Acuérdate que el domingo tenemos a Eladio y a Manolo, el más que sabe, durísimo. Más que sabe Manolo, Eladio, este próximo domingo. Pues mira, la tercera va a ser a 1600 metros, reclamo de 14.000. El veterano Eliezer Vélez, que no gana desde el 2018. Yo lo recuerdo, Eliezer, gran entrenador, Cherokee Pepper, Quimera, Double Orphan, esos caballos del Guayacán, la potranca aquella, la novia de Gaby. Así que Eliezer está regresando aquí. Esta número 2, Charimaride, que es con la que está regresando, que le dije que no gana desde el 2018. Su más reciente victoria fue el 10 de mayo del 2018 con mi socio Salvo. Ese 2018 ganó 6. Ella, las últimas dos, pues la realidad es que no ha tenido suerte. En la penúltima le dio la gatera
Llegó a 22 cuerpos. Creo que eso como que se corrió por ahí, que le había dado la gatera, había salido ensangrentada, algo así. O sea, que esa no se la contamos. Entonces la más reciente arrancó mal. Así que ya tiene más o menos la explicación de qué lo que le pasó en las últimas dos. Esto es una guerrera, como quiera que sea. Y en esta carrera era que yo iba a poner... Yo tenía marcada 5 de las 6 en esta carrera. Entonces llamé al hombre y me dio la información que le voy a dar. Yo tengo el 4 de Bombas Bravas, me gusta mucho. Y fíjate, parece que está subiendo, pero me gustó mucho el esfuerzo que ella hizo en la más reciente. Ganó muy bien en esta distancia larga. Kennel está montando espectacular. Y la cuadra de Dani Encarnación sabe que está haciendo un buen trabajo. Ese es el 4 Ámbar Brava, el número 5 Water Bullet. Las últimas 3 victorias han sido con Jean Carlos Díaz. Ya en la más reciente ya le ganó a Derrumbe. Así que ya tiene ese datito ahí. Vendedora es una guerrera, 32 carreras con 27 segundos, 18 terceros. No creo que haya que añadir a eso. Usted, si la ve, bajo su propio riesgo, a pesar de que llegó a 13 cuerpos en la más reciente. Yo le voy a recordar que esta llegó en millera natural. Es una guerrera. Así que usted, si la deja fuera, es bajo su propio riesgo, y eso es el que yo estoy asumiendo aquí, ese riesgo. Yo la voy a dejar fuera porque hablé con Teddy Morales Jr. y el hombre me dijo con una confianza pasmosa, contagiosa, que Derrumbe no puede perder. Me dijo algo así como esto que le voy a decir. En mi tiempo como entrenador, yo nunca había tenido tanta confianza como tengo con Derrumbe. Eso es lo que dijo él. Me dice él que trabajó espectacular y que el jinete que la trabajó, que es quien la monta, Nicky Figueroa, la navaja, le comentó que esta yegua no se pierde con ninguna de las que van ahí, refiriéndose a esta carrera. Así que como yo le dije, yo tenía 5, Teddy, esta recaería en ti. Las quité todas, Teddy, por ti. Voy a poner a Derrumbe sola. Teddy, no me hagas quedar mal, que esta gente después me van a pelar, me van a quemar. Así que se va solo el número 3 Derrumbe en una carrera que esté espectacular, como le dije. Yo iba a poner las 5, del 2 al 6. Me quedé con el 3 Derrumbe porque Teddy me habló con una confianza grande. Vamos para la cuarta rápidamente. 1.200 metros, 27.000 el reclamo, nativos, es una buena carrera. El profesor es uno de los caballos lógicos, viene de ganar 2 de sus últimas 3. En la más reciente cogió su pela, pero fue de tamborero que regresó impresionantemente, así que no creo que sea algo malo haber perdido en esa más reciente. Vuelve a tener un gran chance, se ha entendido bien con Luis Fernando Rivera. El 2 Mr. Sack, fíjate, en la penúltima de un tropezón corrió bien. En la siguiente no tuvo ningún problema y corrió mal. Vamos a ver cómo viene Mr. Sack en esta próxima, que ciertamente tendría que mejorar. El 3 Pipa Pou a 3 en su más reciente, pero para ser justo con él, la realidad es que llegó a 5 del profesor, que no es malísimo, teniendo en cuenta que en la penúltima se pierde con él en foto. Este es un buen caballo también, Pipa Pou, el número 3. Tiene chance. Otán, una sola carrera. Es un caballo que parece ser talentoso, pero que quizás sus lesiones lo han limitado. Yo tengo el número 5, señor Emanuel Isolo. Pero hablando de gente que me hablan con confianza. No hablé con Steven Peña, no he hablado con él. Pero este es un caballo que tiene chance. En la más reciente, él pierde contra el profesor. Quizá la posición de salida corriendo por dentro, quizá no le gustó, no sé. Entonces el número 6 tentador, que está regresando este reclamo de 27.000, va con Joshua. El Estalo Villarreal, recuerde que tiene nuevo entrenador. Así que yo me voy a ir con el número 5 solo, señor Emanuel. La monta de Joshua Rodríguez. Steven Peña, si ve el video, pues, y quiere arrojar luz. Yo sé que no los llamo para no molestar y eso, pero es una carrera buena. Pues, lo lógico, pues deben ser el uno el profesor. El mismo tentador, yo creo que tiene chance, bajando este reclamo. Voy a rematar, pero yo me voy con el número 5, señor Emanuel. La quinta carrera. Carrera interesante, de reclamo de 4.000, no ganadores de 2, desde agosto 12. O sea que estamos hablando de no ganadores de 2 en un año, y que estén clasificados por 8.000 o menos. El número 1, Giant Gold, todavía es Maiden. Pues no me encanta. Asset Talent, me gustó lo que hizo en la más reciente, peligrosísimo. Este número 2, Asset Talent, ganó la penúltima, y en la más reciente yo vi como que él estaba cerca. Se queda entrando a la recta, Sachalo lo corta hacia adentro con él y él remata bastante bien. Caballo peligroso y el pirata. El número 4, caricaturista, por supuesto que hay que tenerlo en consideración. La más reciente él pierde, pero el recuerdo que tengo es que venía corriendo detrás de ejemplares. Y no es que ganara, pero pudo haber hecho un mejor trabajo, pudo haber ganado. Si quiere, busque la carrera en YouTube.
Este gallo tiene chance. El número 4 caricaturista. No lo monta Juan, si usted se está preguntando, pero ¿qué pasa con Juan? Les había comentado en un video anterior que está de vacaciones, ¿está bien? Pero tiene chance el número 4 caricaturista. Este es el cuadrito económico. So, yo tengo que decidir, ¿verdad? Tengo que tomar estas difíciles decisiones. ¿Cuáles estoy dejando? El 2 Asset Talent y el 4 caricaturista. Lo estoy poniendo solo al número 5 Inherit the Wind. Y es que yo sé que esto no debe ser, ¿verdad? Esto no es así de sencillo como que decidir por el tiempo, porque como decía el fenecido Jorge Hey, que el tiempo es lo de menos. Como de, ¿verdad? Escribió en un libro, a lo mejor lo decía otras personas, pero lo escribió en un libro. Pero este caballo, Inherit the Wind, si usted se fija en la más reciente, fue el 25 de julio. Y pues, parecería una comparación justa, ¿verdad? Porque ellos corrieron el 24 de julio, un día antes. Y entonces el 25 de julio, caricaturista, el pirata, Asset Talent, pierden con 1.49.31. ¿Verdad? Entonces Inherit the Wind, un hijo de Tappet, que ha sido hijo de Tappet toda su vida, y lo digo por lo que nos comentó muy jocosamente el entrenador Manolito Fernández, aquella vez que compartió con nosotros en Sin Gringola. Entonces este caballo Inherit the Wind hizo 1.47.4, perdió con 1.47.4 a uno a cuerpo y medio, claro. Ahí también Ser Trubador corrió, que después de eso no hizo nada. Pero pues, como hay que velar el presupuesto de cerca, yo me decidí que esa iba a ser la gota que iba a inclinar el vaso en favor, o la balanza, o whatever, en favor del número 5 Inherit the Wind. Pero vuelvo y te digo, si tiene el presupuesto, el 4 caricaturista, el 2 Asset Talent, corriendo muy, muy, muy bien, caballos con mucha, mucha, mucha oportunidad. Otros caballos con ese chance, el número 11 Temple Storm. Está bajando de reclamo, y eso yo creo que es un punto a considerar. El número 11, Temple Storm, está bajando ahora este reclamo de 4.000. Hay que ver cómo se comporta contra este grupo. ¿Está bien? Así que yo me voy solo con el número 5, Inherit the Wind. En la sexta. Fíjate, gracias a que hablé con Teddy, que me dijo que Derrumbe no perdía. Aquí pues voy a poner a las tres que más me gustan, que son Fantasy Tail, el número 5. Y fíjate, se me hace difícil explicarte por qué, pero me llama la atención. Puse al número 6 también Miss Carmen R, que viene de ganar. Lo que más me gusta no necesariamente es la victoria, claro, eso aporta. Pero me gusta el hecho de que no arrancó mal en esa más reciente. Y ese ha sido un hecho que ella ha tenido constantemente. Miss Carmen R, que va a ser el 6. Que por cierto, esta carrera es para no ganadores de 3 de por vida y que estén clasificadas por 8.000. Así que tengo la número 5 Fantasy Tail, el número 6 Miss Carmen R, el número 7 Maylina, que la voy a colocar también. No me encanta el hecho de que Eclectical Stalking después de eso corrió y perdió aquella carrera contra Take Charge Again y Hola Bob Patricia. Pero la voy a poner. Tiene buen descansito, así que tengo 5, 6 y 7 en la sexta. En la séptima, distancia de 1.400, las tresañeras contra las mayores. Aquí la número 2, Sunset Paula Joe. Tiene 10 victorias en Puerto Rico. Esto es una yeguaza. Así que si a usted le gusta, la quiere colocar, colóquela. Ella no ha perdido, no en Puerto Rico nada más, no ha perdido en su vida en este tiro de 1.400. Así que súper peligrosa. Cambió de cuadra, la reclamaron por 14.000 en la penúltima. Y en la más reciente, vamos a decir que le llegó a cuerpo y medio, cuerpo y cuarto a I'm No Good, a número 5, que va aquí también. Así que tiene chance el número 2, no la estoy poniendo ni a esa ni al número 1, eso es. Creo que eso es, se va a ir a pelear con Luke Civil, con la misma I'm No Good, el número 5. Que fíjate, no corría desde diciembre 10 del 2021, entonces regresó el 3 de julio y se jugó muy bien. Se jugó por encima, de hecho, se jugó por encima incluso de Sunset Paula Joe. Y se jugó por encima de Willis Comerío. O sea que se jugó bastante bien, regresa con la monta de Edwin Castro. Puede ser que haya pelea tempranito contra ella, pero usted sabe que Castro se destaca por ese segundo aire. La número 6, Lux Civil, el recuerdo que tengo de esa más reciente, muy buena. Ella salió a pelear la delantera, como que da la impresión de que se queda en algún momento dado, y ella vuelve y repite al final, y llega a segunda, recupera el segundo lugar, vuelve con Sacha, yo creo que esta va a ser de las que está peleando, y si todo eso pasa, se desenvuelve como yo le estoy diciendo, es probable que la que más se beneficie de eso sea el número 7, Always Comerio, y la voy a colocar. Ella lo está haciendo bien, ha sido consistente, que eso es una cualidad súper importante, se entiende bien con Jan la ganó la más reciente, o sea, la más reciente victoria es con Jan, y ella tiene 6 victorias en total, 4 han sido de 1.400 metros o menos, que va a ser el tiro que va a estar corriendo ahora, 1.400. Así que esta es peligrosa. Estoy dando fuera con mucho dolor el número 2, Sunset Paula. Yo había marcado 1, 2, 5 y 7. Pero borré el 1 y el 2 y dejé 5 y el 7. Así que, y gracias a Teddy añadí en la sexta 5, 6.
Porque Teddy me dijo que derrumbe no podía pelear. Así que el cuadrito es el siguiente. Gracias por estar ahí. Recuerda dejarnos tu comentario, tu like. Recuerda que venimos en vivo ya la semana siguiente. O sea, esta que viene, no la otra. En adelante, ¿ok? Por aquí por YouTube. Y de verdad que agradecido con su apoyo. Y esperamos seguir contando con el mismo de la semana que viene en adelante. Que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Lo único que me deba estar en Facebook va a estar en YouTube. Así que vamos rapidito. Gracias por estar ahí de nuevo. Tenemos en la segunda el 2 Light of the World, el 3 Hikatiro y el 4 Jeremy C. En la tercera dijo Teddy que el 3 derrumbe no perdía. Yo por eso la pongo sola. Por eso la estoy poniendo sola, el número 3 derrumbe. Iba a poner 5 de las 6. En la cuarta el número 5 Señor Emanuel y solo. En la quinta el número 5 Inherit the Wind solo. En la sexta el 5 Fantasy Tail, el 6 Miss Carmen R y el 7 Maylina. Y cerrando en la séptima el 5 I'm No Good. Y el número 7 Always Comedy. O sea, es el cuadrito económico que usted no debe jugar para el viernes 12 de agosto. Muchísima suerte.